es la oferta turística más cosmopolita, la que año tras año va ganando adeptos. El turismo cultural vuelve a ser, un año más, la opción elegida por miles de visitantes. Ante la demanda, las propuestas de la Diputación de Valencia despliegan estos meses un amplio abanico de posibilidades en cada uno de sus centros expositivos. Mudín, Etnología y Prehistoria permanecerán abiertos por vacaciones. Más de 200 objetos de 23 etnias de Siberia y unas 30 fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX, procedentes del Museo Etnológico de San Petersburgo, abren la puerta a la cultura del chamanismo de los pueblos de Siberia. Amulets, esos objetos a los que se le atribuyen virtudes protectoras o de atracción a la fortuna y a la buena suerte, aparecen en el Mubim, mostrando una colección compuesta por cerca de un centenar de objetos de origen valenciano. Les Bruixes y el Saumón pretende acercarnos al mundo de la brujería, a su historia. Es una exposición en la que se aborda la visión que se ha proyectado a través del tiempo de estas mujeres ocultas. Los etnógrafos rusos, antes de 1914, recogieron testimonios en imágenes de cómo eran las tribus, poblados y costumbres de Siberia. Fotografiante el Far East, una muestra clara de cómo delimitar fronteras. Partimos de, bueno, de una muestra del Museo Etnográfico Ruso. Pasamos por también parte de su fotografía, que es Far East, y luego hemos querido introducir el mundo de amuletos valencianos, nunca vistos en esta ciudad, y por otra parte también hacer un guiño, una referencia a las brujas y su mundo. ¿Qué tiene que ver todo esto entre sí? Bueno, pues con las muestras del Museo Etnográfico Ruso nosotros intentamos hablar de los mundos, de todos los mundos que existen, de esa relación entre el mundo natural, sobrenatural, sobre la vida, la muerte, lo real, lo irreal, y lo hemos querido conectar de alguna manera con algo que durante el principio de la humanidad ha estado vigente, que es el tema de la brujería. Desde tiempos inmemoriales los íberos pedían a sus dioses ayuda y lo hacían a través de pequeñas figuras de bronce que se denominan exvotos. Esas figuras forman ahora una exposición curiosa de cómo eran y de cómo estaban hechas. Gervasio Sánchez es, sin duda alguna, uno de los referentes de la fotografía española y del fotoperiodismo en las últimas décadas. Desaparecidos, víctimas del olvido, es un viaje al dolor, a la ausencia y al recuerdo que interesa a sensibilidades bien distintas. Nuevos conceptos de museo para descubrir este verano otras dimensiones culturales.